señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto es La Visita, algo más que un programa de televisión. Víctor Martín, bueno, pues ya está aquí. Víctor Martín y de segundo... Pérez. Pérez, como David Barbero, que en breve estará con nosotros. Uh-huh. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, cuando uno hace... Yo que estoy un poco acostumbrado a escuchar pues, a cantantes de promoción, a actores de promoción, incluso también a autores de promoción, uh-huh. Hay gente que le mola esto de la promoción, porque bueno, pues quizás probablemente su vanidad o manera de ser le hace... Y a otros que les parece un poco rollo. ¿Tú en qué parte estás? Yo estoy en la parte en la que realmente me gusta hacerlo. Y claro, al ser algo diferente, como es algo que no haces cada día, que no estás cada día pues haciendo giras de medios y demás, pues lo estoy llevando bien, o sea que contento. ¿Por qué sitios has estado hasta llegar a Bilbao? Pues he estado sobre todo en Madrid y Barcelona, que son las dos grandes ciudades, y también Santander. Uh-huh. ¿Habías estado alguna vez en Bilbao? Sí, pero hace muchísimos años. O sea, me han preguntado varias veces y hace años estuve aquí de pequeño. Pero... ¿Por qué viniste a Bilbao la primera vez? ¿Qué te trajo a Bilbao la primera pues, vez? Pues yo creo que me trajo mis padres. O sea, me trajeron ellos para que conociese un poquito todas las ciudades importantes de España. Y hace, ya te digo, muchos años. De hecho, no recuerdo casi nada de la ciudad y estoy deseando tener un momento. O sea, esta digamos para... que puede ser tu primera vez, entre comillas. Sí, se podría decir. Es la primera vez que... descubres y conoces Bilbao. Correcto. No acompaña quizás el tiempo. Siempre que digo Bilbao aprovecho para eso a la gente de Tele Vitoria y a la gente de Tele Donostia, porque a través de todas estas cadenas podemos poder compartir contigo esta conversación. ¿Cómo se llama tu padre? Juan. ¿Cómo se llama tu Juan, padre? Juan. Juan. ¿Y tu madre? Maribel. Maribel. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Pues mi padre actualmente lleva una grúa. Una grúa de estas de hacer servicios de recogida de coches. ¡Qué bueno! Y demás. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y mi madre murió. Mi madre murió cuando yo tenía 24 años. Ella enfermó cuando yo tenía 10. ¿10? Sí, sí. De esclerosis múltiple y bueno, así es la vida. Pero bueno, ella era en su día ama de casa, o sea, estaba con la familia y demás, así que eso es lo que hacía. Oye, parte de lo que eres, ¿a quién se lo debes? Pues... yo creo que a ambos, o sea, tanto a mi padre por todo lo Maribel, que... a Juan y Maribel, por lo que he mamado, ¿no? Desde pequeño, por los valores que me han transmitido, por esa capacidad de sacrificio por parte de mi padre cuando mi madre estaba enferma. Son cosas que me han hecho ser la persona que soy a día de hoy. Creo que tienes una hermana. Correcto. ¿Es mayor o más pequeña que...? Más mayor. Más mayor. ¿Tú? ¿Cuántos? Bueno, no le pregunto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? También Maribel. ¿Maribel? Sí. Oye, ¿qué piensa tu padre cuando ve que bueno, pues que tienes cierta repercusión mediática, bueno, más de la que muchos probablemente pueden conocerte a través de las redes, por tu actividad continua e incesante, uh-huh. pero quizás cuando uno hace un libro de estas características desata medios más generalistas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué piensan tu hermana y tú? Pues están súper orgullosos, como te puedes imaginar, el hecho de que el pequeño de la familia esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? El pequeño está haciendo grandes cosas, ¿no? Entonces, claro, para ellos es un orgullo, es una satisfacción y lo están viviendo muy bien, o sea, con muchísima admiración dentro de casa. ¿Qué es lo último que has hablado con tu padre? Pues he hablado, fíjate, mi padre me dijo, si vas por aquella zona, ojalá te lleven a Castro Urdiales, porque es precioso. Sí, sí. Y justo ayer me decía, no, es que aquello ha cambiado mucho. No, pues está muy bonito Castro Urdiales. O sea, que está muy bonito y tal, pero que ha cambiado mucho con la... Bueno, que han construido mucho y demás. Sí, sí. Y justo le llamé y le dije, papá, que esto no es lo que era antes, ¿no? O al menos eso es lo que me han dicho. Eso es lo último que he hablado con él. Porque tú habitualmente, ¿dónde vives? ¿En Barcelona? En Barcelona. Sí. ¿Naciste en Barcelona? Nací en Barcelona, ¿en qué, sí. ¿De qué barrio eres? Ahora mismo, de hecho, me he comprado un piso hace muy poquito en el barrio de la Eixample, Eixample Derecho. Sí, sí. Y siempre he vivido, bueno,
He vivido en muchos lugares de Barcelona, de hecho he vivido también en las afueras, pero mi última casa está en el barrio de Gracia, que está también bastante céntrico. Sí, sí, son sitios... Sí. No es, igual no tiene un concepto de barrio, digamos, de lo que es un barrio en una ciudad. Gracia, sí. Gracia sí. Sí, es como un pequeño barrio realmente. Eixample no, aquello ya es más centro, más ciudad. Oye, probablemente te decía, quizás cuando uno lanza un libro, tiene, y en función de también qué editorial lo haga, tiene la posibilidad de repercutir mucho en la sociedad, sobre todo cuando recurre a los medios. Hay mucha gente que te conoce, como te he dicho, porque tienes una actividad bastante activa en las redes. Ajá. Pero ¿quién es Víctor Martín Pérez? Víctor Martín Pérez... Te digo una cosa. Como me digas algo de lo que viene en todas las solapas, de las promos, no te voy a decir que no te voy a echar. No quiero que me... ¿Quién es Víctor Martín, el que no aparece aquí en estos papeles que nos mandan? A ver, Víctor Martín es... una persona normal y corriente. O sea, soy un tipo normal y corriente que no tiene ningún talento especial, no tengo ningún superpoder, y siendo muy consciente de eso, lo que he hecho ha sido trabajar duro para conseguir todo lo que he conseguido a día de hoy. Te puedo decir que no he tenido nada y lo he tenido todo. Y todo ha sido gracias a una planificación, a una estrategia, a tener muy claro en todo momento qué es lo que quería y sobre todo en trabajar duro de forma muy enfocada, porque yo soy una de esas personas que creen que el éxito se consigue con trabajo duro, pero tiene que ser un trabajo duro súper, súper enfocado, porque de nada sirve trabajar duro en algo que no te lleva a conseguir tus objetivos. O sea, eso para mí es inútil. Es que hablar de la palabra éxito, no he tenido la oportunidad de hincar el diente bien al libro, pero sí que le he ojeado y le contaba a David Barbero, que como digo, en breve estará con nosotros. Yo tuve la suerte de conocer a Steve Covey cuando... luego te contaré esa historia, ¿no? En Antena, okay. ¿Cómo conseguimos que Steve Covey vendría a Bilbao? Pero yo recuerdo que una de las cosas que, hablando con gente del entorno, cuando hablaban, incluso se refieren a mí, joder, tal, qué suerte tienes y cómo no veas el trabajo que me cuesta tener esta suerte. Vaya, yo de hecho no creo en la suerte, ¿no? Sí. Al final todo es el resultado de una acción, ¿no? Está claro que sí que hay el factor suerte, pero no creo que el éxito se consiga con suerte. O sea, tú puedes tener suerte una vez, de hecho, esa es la diferencia entre las personas que han conseguido el éxito de forma fortuita. En el libro de diferencias, la gente que... Explícame eso. Exacto. Gente que ha conseguido el éxito de forma fortuita y gente que ha conseguido el éxito de una manera trabajada. Exacto. La diferencia principal es que las personas que lo han conseguido de forma fortuita, probablemente en el futuro, si quieren volver a repetir ese éxito, no van a saber, no van a tener los medios ni el conocimiento, porque aquello fue una casualidad. Sí. Sin embargo, las personas que han hecho una estrategia, que han marcado objetivos, que han desarrollado una serie de hábitos y una mentalidad, etcétera, etcétera, esas personas lo van a tener mucho más fácil para volver a conseguir el éxito. Y eso es lo bueno de trabajar de esta forma, con una metodología detrás. Sí, con un sistema de trabajo. Exacto. Oye, has dicho antes que creo que tienes 36 años. Correcto. Todo lo que has logrado. Has dicho la palabra, estoy donde todo lo que he logrado. ¿Qué has logrado hasta ahora? Pues mira... ¿Qué has conseguido? De lo que más orgulloso estoy es de estar actualmente viviendo la vida que yo mismo he diseñado. Uh-huh. O sea, el hecho de decir... Tengo una vida que ha sido diseñada a medida para mí y estoy persiguiendo los objetivos que realmente me motivan, lo que me hace feliz, lo que me hace sentir realizado. Y creo que eso sí que es una suerte y eso es una bendición, entre comillas, a día de hoy, porque no todo el mundo puede decir eso y eso me está permitiendo, pues, esto, me está permitiendo el libro, me está permitiendo tener un podcast con 1 millón de reproducciones, con 1 millón de impactos, entrevistando a gente con la que pagaría para hablar con ella, ¿no? Han pasado por este podcast, por ejemplo, Mago More, Ancho Pérez, sí, sí. Elsa Punset, Mario Alonso Puig, gente a la que yo admiro, y poder tener esa suerte, en este caso, de poder hablar con ellos, de nutrirme de su conocimiento, de su experiencia, de todo lo que han vivido, para mí eso es increíble. Uh-huh. Yo creo que una de las suertes, tú hacías referencia a que no crees en la palabra suerte, pero no sé cómo definirlo, cuando, al igual que nosotros, con más de 23 años en este programa, todas las personas esas que han pasado, yo siempre digo que me quedo con el pozo, ¿no? con la experiencia de haber podido compartir mesa y conversación con esas diferentes personas y muchas de ellas a las que has hecho referencia. Uh-huh. ¿Eres guapo?
No lo sé. Dímelo tú. Creo que estás mintiendo ahí. Dice que el ser humano miente una media de 100 mentiras al día. Y algunas cuando le dicen, hombre, hola, ¿qué tal estás? Y la gente responde, pues bien, muy bien, aunque por dentro está... Mira, yo te soy sincero, no me considero feo, me considero una persona normal, con cierto atractivo, montón alto, sí, quizás. Vale, creo que estás casado. Divorciado. Ah, divorciado. Divorciado. Vale, oye, una pregunta. ¿El divorcio es un fracaso en la vida? ¿La separación de unas personas es un fracaso? Si aprendes, no hay fracasos. O sea, la palabra fracaso a mí no me gusta nada. O sea, yo prefiero llamarlo aprendizaje. Sí, sí. La cuestión está en aprender de aquellos errores con los que tropiezas, o sea, aquellas piedras con las que tropiezas o los errores que cometes. Yo digo que es ensayo-error. Ensayo y error. ¿Cómo se aprende? Esa es la única forma. La única forma. Porque sé que una de las cosas que te ayudó un poco a la hora de preparar esta conversación fue tu hija, creo que se llama Neil, ¿no? Sí, correcto. Y una de las cosas que te ayudó fue precisamente la enfermedad que tuvo tu hija. ¿Cuánto has aprendido de tu hija? Bueno, realmente es de mi hijo, es Neil. Mi hija es Valentina. Lo que he aprendido, o sea, he aprendido muchísimo de él, ¿no? Pero sobre todo de lo que he aprendido es de esa situación en la que... claro, la cuestión está en que cuando me dijeron que Neil estaba enfermo, yo me hundí. O sea, me hundí por completo. Creo que entraste en una depresión. Entré en depresión, no era capaz de salir de la cama, empecé a rechazar todo el trabajo y me arruiné. Pero eso nunca me preocupó, porque al final aquello era una consecuencia de algo que yo estaba haciendo o que no estaba haciendo en este caso, ¿no? Entonces, si tú sabes cómo generar dinero, tú puedes estar arruinado, pero nunca serás pobre. Eso para empezar. La cuestión está en que aquello me hizo ver que yo tenía que sacar el superhéroe o el superhombre, superpadre que todos llevamos dentro y que no podía permitirme el lujo de vivir esa situación como la estaba viviendo. De forma que ese fue uno de los puntos de inflexión de mi vida, el decir, ostras, mi hijo me necesita, mi familia me necesita, tengo que dar lo mejor de mí y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cambiar esa situación y para nunca volver a pasar una situación como la que he pasado. Y hay una frase de Mark Twain, que la pongo en el libro, que a mí me encanta, que dice que los dos días más importantes en la vida de una persona son el día en el que nace y el día en el que descubre por qué nace. Y yo creo que ese día descubrí por qué he nacido. Porque estabas en este mundo. Exacto. Oye, ¿por qué has escrito este libro? Porque hace un tiempo yo no tenía recursos ni herramientas para conseguir todo aquello que me proponía. Y el hecho de haber descubierto un montón de herramientas que bien aplicadas pueden cambiarte la vida, era algo tan potente que yo dije, esto lo tengo que compartir con el mundo. Lo tengo que reordenar. Lo tengo que reordenar y lo tengo que compartir porque la gente tiene que saber que el éxito, o sea, nuestra propia definición de éxito, la podemos conseguir si realmente tocamos los mecanismos que lo activan. Y este libro consiste en activar esos mecanismos. En herramientas, en recursos, en un montón de ejercicios, porque es un libro súper práctico. O sea, yo creo que al final, si tú quieres hacer una receta, o sea, tú puedes conocer la receta, pero tienes que hacerla. O sea, si tú quieres hacer un buen plato, se aprende andando. Exacto, esa es la clave del éxito, ¿no? El pasar a la... Crear el hábito continuo. Correcto, cada día, porque además somos el resultado de nuestros hábitos, de nuestros hábitos diarios. O sea, tanto si somos de una forma como si somos de otra, o sea, somos el resultado de todo lo que hacemos de forma repetida. Y me propuse escribir esto, pues, para ayudar a la gente para que realmente consigan transformar sus vidas. O sea, si alguien lee ese libro, ¿tendrá más éxito? Si pasa la acción, sí. Porque si lo... O sea, yo creo que un libro es tan bueno o tan malo como lo que tú hagas de ese libro. Definamos el éxito, entonces. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Para ti. ¿Para mí? Bueno, para mí el éxito es lo que te decía antes, ¿no? Vivir esa vida que yo he diseñado, que estoy viviendo una vida con propósito y no una vida prefabricada, o no la que la sociedad me ha dicho que es lo que debería vivir. Intentar impactar de forma positiva en el mundo, con el libro, con mi podcast, con mi trabajo, intentar llegar a mucha gente y sobre todo hacer felices a los míos, que eso es lo más importante dentro de mi ecuación del éxito. Es curioso porque a veces el éxito está relacionado con el dinero y el éxito a veces está relacionado con la felicidad. Y es curioso porque si de una manera física vemos cómo se comporta el cuerpo humano cuando uno es feliz, sí, es curioso porque la sangre
desaparece del cerebro. O sea, es decir, yo recuerdo, he tenido la suerte, como te he dicho, de tener grandes maestros y profesores y poder uh-huh. estar con ellos, desde María Alonso Puig, Galindo, todos estos coaches tan importantes ahora. Que recuerdo que en aquella época, ¿verdad, Willy? Cobraban hasta 6.000 euros por charla y yo le decía, ¿cómo podéis cobrar tanto dinero? Pues dice, claro, es que lo que somos capaces nosotros de explicar, o de transmitir, ¿no? genera mucho dinero. Entonces esto tiene que ser así. Digo, bueno, pues no sé si tiene que ser así. Se me ha ido el santo al cielo con la historia que te estaba contando. Pero iba, ¿no?, un poco para la felicidad. Al igual que cuando un ser humano tiene miedo, sensación de miedo, la sangre le va directamente a los pies y a las manos para poder correr. Cuando es feliz, se quita del cerebro. Y entonces anula bastante el pensamiento. Y precisamente a esos que te digo, nunca digáis que lo que quieres para tu hija o tu hijo es que sean felices. Porque probablemente cuando dices ese pensamiento, no te estás dando cuenta de que de esa manera una persona en estado de felicidad, de estantación, no es capaz de pensar. Y quizás un poco lo interesante en esta vida es ser consciente en cada momento de lo que estamos haciendo. Correcto. Ser consciente que estoy contigo en esta conversación. Y ya sé que luego tengo que irme de aquí a hacer otra cosa, pero estoy aquí contigo en cuerpo y en alma, ¿no? Uh-huh. Disfrutando cada minuto, cada segundo, cada mirada la que me das y cada respuesta que me ofreces. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, ese es uno de los problemas de la sociedad actual, ¿no? Que vivimos en piloto automático y no disfrutamos del momento presente. No somos conscientes quizás de lo que estamos viviendo. Y creo que es muy importante enfocarse quizás en los resultados, enfocarse en esos grandes objetivos que nos marcamos, pero sobre todo hay que disfrutar del camino. Pero te decía por eso, porque quizás relacionar el éxito con dinero, uh-huh. con felicidad, que buscaba esa. Es decir, yo probablemente si me dicen qué es el éxito, no sabría de decirlo. Y supongo que igual, al igual que la felicidad, son momentos. A mí me gusta mucho la palabra mientras, ¿no? La palabra mientras es disfrutar de las cosas mientras las haces. Uh-huh. Y si luego el resultado, ¿qué me dice Willy? 16. Ah. Y si luego el resultado pues es estupendo, pues mejor. Maravilloso. ¿Qué le pides a este libro? ¿Qué le pido al libro? Muy buena pregunta. Replantéamela, por favor. ¿Qué esperas de este libro? ¿Qué espero? Pues impactar de forma positiva. O sea, mi objetivo es que llegue a cuanta más gente mejor. Vale, tradúceme, escúchame. Es que como me lo has dicho antes... ¿A qué me refiero con impactar de forma positiva, ¿no? Porque esta está entrando en automático, es decir que... Fíjate, no, o sea, es algo que yo tengo interiorizado. Olvídate de las cámaras, perdona, ¿sí? Olvídate de las cámaras. Venga. Estamos aquí, estamos en La Ruz, por cierto, uno de los mejores restaurantes de Bilbao. Se come estupendamente bien. No hay cámaras. ¿Qué significa, oye, David, esto, no? ¿Tú qué quieres con este libro? ¿Ganar dinerito? ¿Hacerte un fuego? No, ni mucho menos. Mira, lo que quiero es algo que ya estoy consiguiendo. Estoy recibiendo un montón de comentarios de gente que me escribe, porque dentro del libro está mi dirección para que me puedan escribir. Y la hora también, porque... Oye, también, vamos a decir, al igual que hemos hecho un poco de publi de La Ruz, ¿sí? La Ruz, Cairo y Guitarte, número 24 de Bilbao. Si entráis en la página web del libro, sigue estando la oferta de que se compre. Sí, el libro correcto. Costaba 14 euros, 14,95. Si lo compras en físico. Sí. Y 8 y pico si lo compras en Kindle. En formato digital. Pero si lo compras, le regalas un curso de 499 exacto, pavos. Exacto. O sea, es una ganga, me lo quitan de las manos. Es un chollo, digo, por si quieres la dirección está. Bueno, la dirección del curso, o sea, o de la compra del libro es desatatuexito.com. Allí tienen toda la información de tanto el libro, el contenido, como el contenido del curso este valorado en 499 euros. Y volviendo a lo del impacto positivo, ¿no? Yo estoy recibiendo a diario emails de gente en correo@victormartinp.com, que es la dirección a la que me pueden escribir, correos de gente que me está diciendo, oye Víctor, he comprado este libro un poco pensando a ver qué me voy a encontrar, me ha echado un poco incluso para atrás la palabra éxito, porque para gente es incluso algo que le genera como rechazo, ¿no? Lo ven como algo feo o sucio, el éxito, ¿no? Hay gente que tiene miedo al éxito, ¿eh? Exacto, incluso. Y me están diciendo, ostras, me está cambiando la vida. O estoy disfrutando tanto que me ha enganchado desde el primer momento. Entonces, para mí, como autor novel, como autor de una primera obra, recibir esa serie de mensajes lo que está haciendo es... O sea, me está impactando a mí de forma positiva el hecho de impactar en otros de forma positiva. La retroalimentación y la sinergia que te genera. Y eso, o sea, para un autor no tiene precio. O sea, que alguien te diga, oye, estoy disfrutando con tu libro y encima me está cambiando la vida. O sea, lo veo tan grande, lo veo tan potente y eso para mí es
impactar de forma positiva en el mundo. ¿Y ganar dinero? Con esto no se gana dinero. O sea, con esto no se gana dinero. A no ser que vendas millones de copias. Pero un autor realmente a día de hoy, si somos francos... 10%, que no llega. Ahí está. Con lo cual, haz las cuentas. O sea, muchos libros tienes que vender para que esto te salga rentable. Pero es una cuestión de llegar a otro tipo de gente que quizás no te conoce por otros medios. Con lo cual, también, si yo quiero impactar de forma positiva en el mundo, el medio online lo tengo cubierto y qué mejor que un libro en papel, exacto, en parte física, para lograr ese impacto. Tu padre te hablaba de Casturdiales y vamos a irnos hasta aquí cerquita para conectar con Alberto Palomera, que además de ser uno de los artistas plásticos más prestigiosos del País Vasco, muchos de sus cuadros podréis verlos en sitios tremendamente emblemáticos. Presumo de ser amigo de Alberto de hace ya muchos años. Y con Alberto Palomera nos vamos a ir a un sitio que te recomiendo que visites. Se llaman las Cuevas de Caín, están cerca de Zumaya, en Guipúzcoa. Y bueno, Alberto nos habla de ellas. Hola, Alberto. Hola, amigos de la visita. Hoy os propongo una visita a un sitio de Guipúzcoa precioso. A mí, por lo menos, me encanta. Un lugar del interior que es en Cestona, o Cestoa. Desde Cestona nos vamos hacia el interior, hacia las Cuevas de Caín. Y allí nos detenemos en Ecaimberri, que es la reproducción que han hecho de las Cuevas de Caín. Como podéis comprobar, es una reproducción perfecta. Se han dedicado a escanear todas las paredes para trabajar la piedra como si fuera la real. O sea, tienes una experiencia, si estás en Ecaimberri, como si estuvieras en la propia Cueva de Caín. ¿Por qué os digo esto? Porque las cuevas ya no se pueden visitar, las cuevas que tienen arte en Guipúzcoa, Vizcaya y, bueno, incluso en toda España y en Francia, no se pueden visitar porque se van deteriorando. Hay algunas que todavía quedan para poder visitar, pero cada vez menos porque se han dado cuenta los investigadores que se deterioran los pigmentos. Entonces, hemos querido en Ecaimberri preservarlo. ¿Y qué hemos hecho? Reproducir todas las pinturas de los caballos y los osos. Os vais a encontrar con algo espectacular. Bueno, me imagino que alguno ya conocerá de qué estoy hablando. Son los caballos de Przewalski, un caballo que existía en la época magdaleniense, que tenía la parte delantera del caballo era más oscura porque tenía mucho más pelo, ¿no? Estaba más protegido. Es un caballo que hoy aquí no tenemos, hay en el centro de Europa, pero es un caballo que estuvo por aquí andando y hoy ya no lo tenemos. Hoy tenemos el potoca y otro tipo de caballos, pero ya, y el potoca como algo especial. Pero os encontraréis unas figuras de caballos realmente espectaculares, como están pintadas, y luego un oso y su cría. O sea, ver en una reproducción de una cueva un oso y la cría del oso, o sea, que entraban a las cuevas a hibernar, es algo único. De hecho, no existe en el arte parietal una figura así. O sea que yo creo que merece la pena dedicarle un paseíto hasta Ecaimberri a ver la reproducción de las Cuevas de Caín. No os vais a arrepentir. Yo creo que con esta recomendación para este otoño es perfecto para toda la familia. O sea, dar un paseo, entrar en la cueva nueva y experimentar ese frescor que hay en las cuevas y cómo se respira dentro. Incluso en Ecaimberri lo han conseguido. Han conseguido que parezca que estás dentro de la cueva. Merece la pena ir. Bueno, yo creo que con esta recomendación me despido hasta la próxima visita. Agur, amigos. Gracias a Alberto Palomera, las Cuevas de Caín en Guipúzcoa, un sitio muy recomendable para descubrir y para conocer y reconocernos. Descubrir un poco parte de nuestra historia, de nuestros orígenes, nos ayuda también a situarnos y saber quiénes somos. Por cierto, Alberto Palomera está preparando el último disco, las portadas del último disco del Triqui Trilari, Kepa Junquera, que tiene mucho que ver además el último disco Foc, con Cataluña y los países valencianos. Estamos durante esta temporada, sabéis que presumimos y alardeamos de llevar a ser
uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, con 23 años ininterrumpidos. Pues este año el reto que nos hemos propuesto es aprovechar las tecnologías, aprovechar vuestros teléfonos móviles, siempre en horizontal. Si veis alguna película que os ha gustado, pues mandadnos la crónica, nada, un par de minutillos. Hola, soy Pepe, acabo de ver la película La Guerra de los Sexos y me ha parecido esto. O una obra de teatro, o algún sitio emblemático que habéis ido. Pues estoy en las cuevas de Santi Memiña y son muy chulas. Nos lo mandáis, vais a ver aquí la manera de hacerlo, o a través de la página web, o a través del WhatsApp, y estaremos encantados de compartir y de interactuar, de hacer un programa más entre todos. Le tengo aquí sentado y le veo por el rabillo porque Willy me tiene monitorizado ahora la cámara que le enfoca. Este hombre que están viendo ustedes en pantalla, el hombre de la pajarita, es don David Barbero Pérez, que aunque se apellida Pérez no tiene nada que ver con nuestro invitado, pero es un hombre... A las muy buenas, don David Barbero. Hola. Te presento a Víctor Martín. David. David, siempre a la izquierda. A la izquierda, ok. Hola. Voy a situarte un poco... pero rápido. Ya no, sé que tú... No voy a decir... Porque estoy sentado, no. Bien, ya es todos tus méritos que es, no los voy a decir... Porque luego dices que no, que has sido fundador, director del Mundo, bueno, todo eso, no lo voy a decir, pero voy a decir una cosa que es más importante todavía, que es que gracias a ti un día llegué hasta Fisterra. Bueno, eso marca, ¿eh? Marca mucho. Eso marca. Y yo tenía interés y te dije, vamos a entrar en una tienda. Entramos en una tienda porque... Y ahí estaba el libro de... Y ahí estaba el libro... ¡Y estaba la madre! También, sí. Estaba sí. La madre. De alguien que participa en esta libro. Exactamente. ¿Qué es? Gallega, un gallego que participa en el libro, con una de las partes que tiene por el libro, por delante o por detrás. Déjame pensar. Pérez, el Pérez que nos une a los tres. Dicen que la vida hay un ciclo de seis, ¿no? Que hay seis personas que nos unen, ¿no? Seis personas que nos unen. Bueno, Víctor, yo soy seguidor tuyo. Es decir, recibo muy periódicamente, yo creo que una vez a la semana y dos veces a la semana, los mensajes que envías, los sigo atentamente, de vez en cuando reacciono y contesto. Y este último trataba sobre el lenguaje corporal. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y destacabas la importancia que tiene. Es así. Es así, es así, el lenguaje corporal nos delata, ¿no? Y además, en esa comunicación con... además hablaba de una experiencia tuya relacionada con un juego que se suele considerar de azar o de suerte, como es el póker, pero que tú lo enfocas como un juego de auténtica estrategia. Exacto. De hecho, hay diferentes tipos de póker y al que yo me refiero es el Texas Hold'em, con límite o sin límite, que realmente es un juego de estadística. Es un juego en el que el azar tiene una pequeña parte de importancia, pero... Otra gran parte es estadística, es probabilidad y aprender a gestionar esa probabilidad para tú ganar en ese juego. Que se va aprendiendo y que en tu caso concreto, por lo menos por lo que decías, la primera vez no la dominaste. No la dominé. De hecho, claro, yo había jugado online y es muy diferente a sentarte en una mesa a jugar con gente, ¿no? De hecho, yo utilizaba ciertos programas que te decían precisamente esas estadísticas, ¿no? De cada jugador, pues te iba marcando qué tipo de jugador es, si era muy agresivo, si era pasivo, etcétera, etcétera. Claro, imaginad la situación. Me voy al casino de Barcelona, yo pensando, bueno, soy el genio del póker, he ganado mucho dinero jugando a póker, mentira. Y sentarme delante de tiburones, ¿no? Y que 100 o 50 euros, no recuerdo cuál fue la cantidad, que me durasen, nada, 5 minutos. Así es. Yo me he leído el libro con interés, porque ya te digo, te sigo y me comunico contigo, y entonces me gustaría comentar algunas de las partes. Una de ellas es cuando tú dices, en ese momento que tú decides y ya pones en práctica una estrategia. Y comienzas diciendo, uno de los puntos primeros que puse en práctica fue una dieta, y uno piensa, pues ya come verduras. Pero no, es una dieta de sueño, y además un sueño muy especial, como es el polifásico. Correcto. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un método de sueño en el cual lo que haces es únicamente... ¿cómo te explico esto? Lo que haces es dividir el sueño en varias fases, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos. Hay uno de ellos que es el más agresivo, que es el método Uberman, que consiste en dormir 2,6 horas diarias como máximo. ¿Dos? Dos horas y pico. Sin embargo, el mío era
un bloque de 4,5 horas más dos siestas durante el día repartidas a lo largo del día de 20 minutos. Y con eso al final estás durmiendo pues un total de 5 horas más o menos, 5 con algo. Pero además tú debes dominar el sueño, ¿no? Debes planificarlo de alguna Tienes manera. Que ser muy estricto con la hora a la que te vas a dormir y la hora en la que te levantas y sobre todo, y esto es lo más importante para hacer que esto funcione, ser muy estricto con las siestas que haces a lo largo del día. Tienen que ser de 20 minutos, no puede ser ni un minuto más y tienen que ser a horas muy concretas, porque si no lo haces a esa hora, se te desmonta todo el tema y entonces ya no puedes seguir el ritmo. Bueno, eso en el libro está y... Está explicado. Bueno, y... Está muy bien porque habéis insinuado algo. No, no, claro, claro. Hablemos también, dejemos de caer, ¿qué puede ser euros, lo de la... 14 euros. Lo de la rueda de la vida. Correcto. Que además, bueno, en el libro se puede ver y está planificado. Eso es. La rueda de la vida es una de las herramientas más utilizadas dentro del mundo del coaching. Y yo no soy coach, tengo que dejarlo claro, ni pretendo serlo. ¿Qué estudiaste? Perdona. Yo empecé a estudiar Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, porque se me daba bien de pequeño la programación y demás, y dije, pues si de pequeño sabía programar y tal, y me gustaban los ordenadores, lo dejé. ¿Por qué lo dejaste? Lo dejé porque... Más que estudiarte que saber, ¿por qué lo dejaste? Pues por varios motivos. El primero es porque empecé a trabajar para costearme la carrera y me di cuenta de que aquella carrera no me llenaba. O sea, que no me gustaba tanto como yo pensaba que me gustaba. Entonces, no le veo sentido a dedicar una parte de tu vida a hacer algo que no te gusta. Ese fue el primer motivo. El segundo es porque emprendí, me fue bien la vida y dije, ¿para qué quiero una carrera si estoy... Haciendo lo que me gusta. Exacto, haciendo lo que me gusta y que poco tiene que ver con la informática como tal. Con lo cual, para mí aquello fue motivo suficiente para dejarlo. Eres además, hablamos de la rueda de... Perdón, sí, también nos había interrumpido. Eres además... asesor de emprendedores en internet. De emprendedores y de empresas, y de correcto. Empresas. Sí, lo que hago es asesorarles, explicarles, o sea, les cojo de la mano y les mentorizo, les explico qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que pasar, cuáles son las estrategias que tienen que llevar a cabo, si lo que quieren es conseguir más visibilidad en internet, potenciar sus negocios y sobre todo conseguir clientes y ventas. Nos hemos quedado en la rueda. En la rueda, pues te decía que es una de las herramientas más utilizadas, que yo no soy coach, pero sé identificar cuando una herramienta es válida o no, ¿no? Y para mí esta herramienta ha sido muy reveladora. Consiste en dividir o fragmentar esa rueda de la vida en diferentes áreas de tu vida, es decir, por ejemplo, las relaciones, el trabajo, el amor, las amistades, aficiones, etcétera, etcétera. Y valorar del 0 al 10 en qué punto creemos que estamos. Por ejemplo, mi trabajo, pues yo ahora mismo considero que estoy en un 9, ¿no? Lo podría mejorar. Pero, por ejemplo, quizás mis aficiones, ahora mismo que no tengo mucho tiempo libre... No corres tanto, veo que llevas pulso, o sea, tú te machacas, sí, tú te cuidas. Bueno, ¿eh? yo me cuido, hay que decirlo, yo me cuido. Entonces, por ejemplo, aficiones, ¿en qué punto estoy? En un 5, ¿vale? ¿Cómo podría mejorar eso? Pues yo me sentiría cómodo si esa puntuación fuese un 8, ¿vale? ¿Qué voy a hacer para que eso mejore? Con lo cual, lo que hacemos en con esta rueda es identificar cuáles son las áreas de nuestra vida que más atención requieren por nuestra parte y fijar un plan de acción para intentar aumentar esa Pasamos a otra cosa. Javi suele decir a veces, cuando quiero estamos hablando... Algo, quiero darle una pullita sobre esto luego, sí, bien, déjame... Pero sueles decir, puedes aumentar el dinero que tienes, puedes aumentar tal, pero el tiempo la vida. Nunca lo puedes ampliar. Correcto. Y una de los aspectos, tú dices, el valor de tu tiempo. Exacto. Oh, amigo, tenemos que ser muy conscientes de cuánto vale nuestro tiempo. Tenemos que ser conscientes de cuáles son aquellas cosas en las que invertimos tiempo y no nos están dando ningún tipo de resultado. Es decir, nos damos cuenta de cómo estamos perdiendo el tiempo, cómo lo estamos malgastando. Y para eso yo propongo ejercicios que consisten en auditar, por ejemplo, una semana de tu vida y ver dónde están esas fugas de tiempo. Y es un ejercicio sumamente revelador porque te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo en cosas que no te llevan a ningún sitio y que bien podrías utilizar para hacer otras cosas que fuesen quizás más satisfactorias. Venga, ahora va la puya. Bueno, leyendo el libro, ojeando el libro, me ha recordado mucho a dos personas, a Pedro Pablo Ramos, a quien saludo, por cierto, el responsable de TAC, es una empresa está súper importante, y a Steve Covey, ¿no? Yo conocía a Steve Covey y la bilbainada fue
usted trae a Steve Covey, y le digo, ¿por qué no? Ah, bueno, lo usado que soy yo, y vino Steve Covey aquí, la qué persona bueno. que se hizo popular, bueno, por muchas cosas, pero por los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces yo, pero Pablo Ramos escribió un libro que era precisamente cambiar las estructuras de ser del mundo de las empresas, de ser estructuras piramidales a ser estructuras circulares, ¿no? Uh-huh. Y que sean más interrelacionadas, que creo que es lo que se lleva ahora, ¿no? Sí. Pero en ese afán, cuando yo me he adentrado en el mundo empresarial, veo muchas veces, yo repito muchas veces esa frase, en la vida se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar más tiempo. Y otra de las frases que suelo repetir es que el futuro no se puede adivinar, y para eso hice un cortometraje, se titula El Maricón, pero el futuro no se puede adivinar, pero sí se puede planificar. Willy se ríe porque le tocó montar el corto de ese metraje. Y la banda sonora. Y la banda sonora, que estamos cantando él y yo, por cierto. Pero eso lo tengo que ver. Es bueno, es una gamberrada, eso no tiene ningún... cinematográficamente no tiene ninguna historia. Pero en ese afán, sobre todo en el mundo empresarial, de eso, de tener todo, de ser, tener un 9 en aficiones, un 9, yo tengo un cuadro que hay en nuestras salas reuniones, en la redacción de la visita, que se titula La belleza del imperfecto. Uh-huh. Porque precisamente a veces buscar esa perfección continua del ser humano nos deshumaniza, ¿no? Uh-huh. Hay un libro, por cierto, que se titula La mujer imperfecta. Está muy pensado en la mujer, pensando en que, claro, a la mujer le pedimos que sea un 10 en amante, un 10 en esposa, un 10 en madre. Cuando por encima de escritores o de presentadores, somos humanos imperfectos. Y nuestra grandeza probablemente muchas veces está en que solo tenemos un 5 por nuestras aficiones. Pero creo que el ser humano es capaz de, si tiene interés por algo, de poder llegar a un 6 o un 7. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, a mí cuando alguien me viene con la palabra éxito, me da un poco de miedo, ¿no? Uh-huh. Por lo que decimos, porque probablemente el éxito para cada persona es algo distinto. Son de maneras diferentes, ¿no? Y el crear un modelo concreto de éxito que a veces está orientado a la felicidad, a la aparente felicidad, al dinero, todo, me chirría en general. Sí. Y creo, insisto, que llegar a esos 10 que lo estabas refiriendo tú, no es. Yo no soy partidario de eso. Bueno, o sea, la puya puesta. Yo quiero matizar. Me queda más todavía, quiero pero matizar, bueno. Quiero matizar. Se abre el debate, señores. Sálvame. Lo primero es entender que la perfección no existe. Punto uno. ¿Vale? Segundo, que la perfección o buscar la perfección es una forma de procrastinar también. Y tercero, es realmente si hay un área de mi vida en la que yo quiero mejorar, ¿vale? Voy a trabajar en ello. Quizás no para conseguir un 10, pero una mejor nota. Si a mí esa área me está generando un problema, o si yo sé que necesito mejorar en esa área. Si, por ejemplo, yo digo, mis relaciones de amistad tienen un 4, porque soy una social, o un 3, o lo que sea, pero yo no tengo intención en mejorarlo, es lícito. O sea, si yo no, si para mí eso no tiene ningún sentido, no hace falta que me ponga a trabajar en esa área, porque no va a tener sentido para mí. Entonces se trata de trabajar en aquellas áreas que tengan un sentido para ti, que digas, vale, esto me interesa, quiero conseguirlo, y teniendo en cuenta que quizás un 10 no lo vas a conseguir, pero tienes que conformarte con un 8, que será mucho mejor que ese 5 que tienes actualmente. Uh-huh. Bueno, hablemos de Eisenhower. Venga, va. Yo no sé si mucha gente se acuerda de quién es Eisenhower. Dilo tú. Fue un general norteamericano. Correcto. Muy importante en la Segunda Guerra Mundial, que después llegó a presidente. Uh-huh. Pero tú hablas de la matriz. De la matriz de Eisenhower. De Eisenhower. Bueno, la matriz de Eisenhower es, se le da ese nombre porque esta matriz en concreto sale en el libro de Stephen Covey de los siete hábitos y demás, y mucha gente le atribuye esta herramienta a Covey, pero es Eisenhower, ¿no? Yo creo que este señor hay que darle todo el mérito. De hecho, él lo pone en blanco sobre negro, lo que hace. Exacto. Y está considerado él como uno de los presidentes de los Estados Unidos más productivos de toda la historia. Esta herramienta le sirvió para, en la Segunda Guerra Mundial, decir, vale, con todo lo que está pasando, ¿no? Con todos los heridos que tengo, los frentes que tengo abiertos y demás, ¿en qué me tengo que centrar? O sea, ¿qué necesita de mí? Acción, urgente, lo importante. Exacto, acción inmediata, ¿qué planifico, qué delego y qué elimino? Y de lo que se trata es de todo lo que tengo que hacer, pasarlo previamente por esta matriz y llegar a la conclusión de si lo puedo eliminar, porque no hay nada peor que hacer muy bien algo que no tienes que hacer. Voy a hacerle una trampa a David. A ver. Una trampa. A ver. Y David, imagínate la situación.
estás dentro de una casa y en esa casa de repente se ha roto el grifo, está venga a salir agua del grifo, a su vez hay un niño que está continuamente llorando, el teléfono no para de sonar y están tocando el timbre. ¿Qué harías primero? Lo del niño. Yo, además, yo estoy muy sensibilizado, como sabes, porque tengo nietos abuelo, muy jóvenes. Pero imagínate que la llamada de teléfono es para avisarte que hay una bomba. Pero yo no lo sé y, en consecuencia, en los cuatro prioridades, las cuatro prioridades que podría haber puesto... Podría haberte puesto alguna más, ¿eh? Bueno, este pequeño juego, que alguna vez los que nos dedicamos también precisamente a parte de la formación y a impartir cursos, es un juego que no tiene respuesta. Es ver cómo reacciona, es ver precisamente trabajar lo urgente, lo importante, y probablemente para cada persona sea de una manera. Lo que se intenta con este pequeño juego es generar debate, generar conversación, que probablemente es la mejor herramienta a día de hoy. ¿Tú utilizas mucho ese móvil? ¿No? ¿Ese móvil que tienes ahí? ¿Utilizas mucho? Lógicamente. Digo, en la vida todos utilizan. Ah, bueno, sí, y, una, y un modo de poner es el modo avión. Hay que poner el móvil en modo avión en determinadas circunstancias. Pero, David, lo has clavado. Pero escucha, lo has clavado. ¿Ves? Modo avión, perfectamente. Pero de lo que habla Víctor es de poner no el móvil, sino la vida en modo avión. Exacto. ¿No? Yo creo que estamos sometidos a, muy bien, a muchísimas distracciones y realmente la única forma de avanzar es estar sumamente concentrado y focalizado en lo que tienes que hacer. ¿Cómo haces eso? Bueno, pues poniendo tu vida, no solo el teléfono, sino toda tu vida en modo avión. Y te voy a explicar una cosa. Ahora, con toda la promoción del libro, he tenido que activarme las notificaciones del móvil. Y para mí eso, o sea, me está destrozando la vida. Porque yo voy siempre sin notificaciones, muchas veces incluso tengo el móvil en silencio, y ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces me llamaban y me decían, oye, Víctor, que te hemos escrito un correo, un WhatsApp hace no sé cuántas horas y ni has respondido. Entonces he tenido que activármelas y, o sea, estoy yendo de culo, perdonadme la expresión, no, por el hecho de sentirme presionado por las notificaciones. Pero no te vayas de culo. Os voy a contar una pequeña anécdota que es personal y me ocurrió a mí. Yo recuerdo que un día una de mis hijas, la mayor, Greta, le preguntó mi mujer a ella que quién era el mejor amigo. Oye, ¿quién es el mejor amigo de Aita? Y mi sorpresa fue cuando de repente, como un disparo automático, Greta dijo, el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque siempre está con él. Desde ese momento, ahora aproximadamente yo creo unos 3 años, desde ese mismo instante, cada vez que estoy delante de mis hijas, no utilizo nunca el teléfono. Jamás. Porque, al igual que digo que yo he pronosticado que dentro de 200 años, no quiero ir de visionario, 200, 300 años va a desaparecer la humanidad. 100 años. Bueno, lo comprobaremos. Sí, 300 años. ¿No? Y creo que cada vez más nos tenemos que acostumbrar a convivir con robots. Y el móvil es un robot. Bueno, pues, sé que ha llegado el tiempo y que debo... No, no, Pero escucha, es que tengo una curiosidad. No, tengo una curiosidad. Vamos a... Voy con mi, como soy el director y puedo así bien un poco... Voy a cargarme una sección para hacerlo, vale, un director más yo. Bueno, pues de todos modos, esta pulsera. Esta pulsera, mira, esta pulsera se llama Lokai y si te fijas tiene un punto blanco y un punto negro, ¿vale? El punto blanco, teóricamente, contiene agua del Everest, que es el punto más elevado del planeta, y el punto negro contiene un poco de tierra del Mar Muerto. ¿Por qué tiene esto? En primer lugar, para que cuando estés en lo más alto, te acuerdes de permanecer humilde, y que cuando estés en lo más bajo, te acuerdes de permanecer con fe o positivo, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta llevar, que me recuerda o que me mantiene con los pies en el suelo, con los pies en la tierra, y saber que todo lo que sube baja y todo lo que baja puede subir. Bueno, pues hablando de nombres, perdóname, sí, ya sí, que hemos hablado de Eisenhower, normalmente hablamos o pensamos que Parkinson era un señor, ¿no? Y sin embargo tú lo utilizas de otra manera. Lo utilizo de otra forma. Parkinson al final creó una ley, ¿no? La conocida ley de Parkinson, que lo que dice es que cualquier tarea se expande de forma proporcional al tiempo disponible que hay para realizar esa tarea. Y eso se puede aplicar en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, tus gastos siempre se van a expandir de forma proporcional a lo que tú cobres, ¿no? De hecho, mucha gente cobra mucho dinero, pero su nivel de vida aumenta conforme va creciendo ese nivel de ingresos, ¿no? De lo que se trata aquí es de tener muy claro que si yo quiero trabajar de forma productiva, es mucho mejor reducir mi trabajo a un periodo muy concreto de tiempo, es decir,
delimitar el tiempo que yo le dedico a ese trabajo y no más. Es decir, si yo, por ejemplo, para esta entrevista tengo una hora, pues tengo una hora y no más. Entonces, hacer uso de esta ley es súper bueno para tu productividad, porque lo que vas a hacer es reducir muchísimo el tiempo de una tarea que a lo mejor, si no la delimitas, se te puede alargar de forma indefinida. O sea, si tú tienes 7 horas para hacer algo, seguramente estés 7 horas haciendo esa cosa que tienes que hacer. ¿Cuál es la última película de cine que has visto? ¿La última película de cine? O sea, ¿en el cine-cine o película en general? Cine-cine, a mí casa no vale. Déjame pensar. Cine. Creo que fue... Ostras, ¿cuál fue? Una de Tom Cruise. Barry Seal. Ah, Barry, qué buena, ¿eh? Me gustó. Sí, sí. Barry Seal. David, ¿la última que has visto? Pues la última que he visto, espera, no, y no hace mucho, pero estoy tan metido en las obras de teatro que la última película que he visto, pues ahora no me acuerdo cuál yo así. Te voy a recomendar, bueno, yo no. Dime. Nuestro compañero responsable técnico de la parafernalia y realizador, Willy Arteagoitia, nos va a recomendar una que habla precisamente de hacer deporte. De tenis en concreto, me imagino por el gesto que has hecho. La batalla de los sexos. Hoy hemos visto la batalla de los sexos. Diga. ¡Por fin, Billie Jean! Soy Bobby Riggs. Se me ha ocurrido una gran idea. ¿Por qué hemos elegido esta película? Pues la verdad, es mirar un poquito la cartelera que había y esta me parecía la más interesante, un poco también por los actores que salen, que son gente de fiar, y luego por la temática esta de histórica, de la época esta de los años 70, la liberación de la mujer y cómo se plasma eso en el deporte, me parecía interesante y me apetecía verlo. Cerdo machista contra feminista de patas peludas. Sin ofender. Aún eres feminista, ¿no? Soy tenista y además soy mujer. ¡No cuelgues! Y a propósito, yo me depilo. Está dirigida por Jonathan Dayton, que creo que le conocemos por alguna otra película que dirigió de alguna reina o alguna princesa o Paseando a Miss Daisy o alguna de esas. No sabría decirte muy bien cuál. Está interpretada por Steve Carell, un conocido de la comedia americana, que aquí hace un papel un poquito más serio de lo que viene a ser habitual él, y Emma Stone, la novia de Spider-Man, que aquí hace de tenista profesional con mucho carácter. También sale Elizabeth Shue, haciendo de mujer del tenista. Y bueno, el resto ya son un poquito menos. Tenis, tenemos el privilegio de contar hoy con la gran Billie Jean King. Tienes fama de ser una rebelde. Las mujeres merecen igualdad de trato y de salario. Admiro lo que estáis haciendo. Le ofrece al ganador 8 veces más que a la ganadora. Es más emocionante ver jugar a los hombres. Es algo biológico. Bueno, no digo que no pueda. La película es, pues, un poco refleja el movimiento de liberación de la mujer de los años 70 y se plasma un poco en una batalla de tenis, en el cual un tenista ya retirado y entrado en años, pues decide hacer alarde de la superioridad masculina frente a las tenistas que entonces eran la élite del tenis femenino, las cuales pues habían rebelado contra la federación porque no les pagaban lo mismo que a los chicos cuando recaudaban lo mismo que ellos. Entonces todo esto pues se va haciendo una pelota mediática y hasta la batalla final del enfrentamiento, que no os voy a decir cómo acaba, pero bueno, es histórico, luego lo podéis ver y representa un poquito pues esa pasito a pasito que ha ido venciendo a las mujeres frente a la injusticia machista. Ver mujeres en las pistas. ¿Quién recogería las pelotas? Oh, por Dios. ¿Sabéis qué hago? ¡Arrasar! ¡Arrasar! No hay nada que me guste de Bobby Riggs. Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Riggs. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes? Llama a Bobby. Dile que lo haré. ¿Qué me ha parecido la película? La película me ha gustado. Me gustan en general las películas con temática histórica porque, bueno, no sé, me gusta conocer un poco las cosas que han pasado. Además, esta historia yo no la conocía ni sabía que había existido. Y me gusta cómo está hecha, me ha mantenido la emoción. Es de estas películas en las que al final se resume en un partido, pero que tienes esa emoción, aun sabiendo cómo va a acabar, que ya sabes cómo va a acabar.
y tiene unos colores muy bonitos, muy vivos, y sí la recomendaría. Yo, de lo que hay ahora en cartelera, pues yo creo que es una película bastante interesante. Oye, Billie Jean, ¿qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público. Hay demasiado en juego. En los negocios, en el deporte, en lo que sea, los mejores siempre son hombres. Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregará siempre. En directo en 3... Voy a ser la mejor. 2... Y podré cambiar las cosas. 1... De verdad. La batalla de los sexos. Ir a verla con vuestras novias y vuestras mujeres, para que luego den un cachete. Cuando nos atrevemos a querer un poco más, solo un poquito de lo que tenéis, no lo soportáis. Damas y caballeros, voy a hacer del machismo un espectáculo. Que diga lo que quiera. Los dinosaurios no juegan al tenis. Nos están viendo 40 millones de personas. ¿Quieres decir algo? Nada, empecemos a jugar. La batalla que todos estabais esperando. La batalla de los sexos. Hola, soy Rosa López y quiero mandar un beso muy especial y muy grande a todos los que veis La Visita. ¡Mua! Desata tu éxito aquí con Enfoque y Desenfoque, y ahí está nuestro invitado de hoy, Víctor Martín Pérez. ¿Qué tal lo estás pasando? Muy bien, muy bien, realmente. ¿Y lo poco que has visto de Bilbao y del País Vasco, qué te ha parecido? He visto muy poquito, pero me ha gustado. Estoy deseando de verdad volver con tiempo para mí, para disfrutarlo. Y que ¿Con quién vendrías? ¿Con quién vendría? Pues con mi pareja, sí. Y que, bueno, que no tengo tiempo a ver mucho, pues a qué vamos a hacer, pero ahí te he hecho una recomendación, la de, a 40 minutos de Bilbao, las cuevas de Kane, pero hay un montón de sitios. Tú me llamas y yo te digo aquello que creo que puede gustarte. Pues hasta aquí, Víctor. Muchas gracias por haber estado. A vosotros. Aprovechando que Nieves Angulo, la persona que nos ha puesto en contacto contigo, nos ha facilitado dos libros, quiero sortear este libro entre las personas que nos escriban. Pero, ¿qué pregunta les harías? ¿Qué pregunta les harías? Entre las preguntas que nos escriban y nos respondan. Vale. ¿Cuál es su mayor objetivo? ¿Cuál es su mayor objetivo? Vale, pues ahora quiero que lo dediques. Tiene que ser, no sabemos si es hombre, vale, si es mujer. A ver qué dedicatoria pones para que se lo regalemos a alguien y se sienta identificado. Venga, okay. No la vamos a enseñar. Yo sí puedo enseñar la que me ha puesto a mí, que es... Pero mi amigo Javier, con mucho aprecio, te deseo muchísimo éxito. Víctor Martín. Bueno, no penséis que... Además de... Ya no sé dónde está la cámara. Además de regalar y sortear el libro de Víctor Martín, Desata tu éxito, sabéis que gracias a la cortesía y la amabilidad de Casa Chencho, en San Boal, en Segovia, sorteamos a final de mes siempre una estancia de un fin de semana con capacidad. La casa tiene 3 habitaciones, 6 camas y un sofá-cama. Entre todas aquellas personas que de alguna manera participen de todas aquellas iniciativas que os proponemos, pues que nos mandéis vídeos, que hagáis, que respondáis a la pregunta que nos ha dicho Víctor, sortearemos un fin de semana en Casa Chencho. Casa Chencho, en San Boal, muy recomendable, por cierto. Víctor, gracias por haber compartido tu tiempo. Gracias a vosotros. Con nosotros, porque como digo, la vida se puede ganar más dinero, pero no se puede ganar más tiempo. Prometo leerme el libro y ver si alguna de las herramientas me hacen... Lo que pasa es que yo no sé qué pedir. ¿Qué pido? ¿Qué pido? Es como cuando llegan los reyes, es que si tengo de todo, ¿qué pido? Pues entonces... No sé, tendrás que mirar dentro. Voy a hacer el ejercicio y mirar dentro. Y algo para mí y ya está. Vale. Sí, también. Sería algo bueno. Con agradecimiento a Víctor Martín y a todas aquellas personas que hacen posible La Visita. Ahora siempre hago alusión a los créditos, pero creerme que los créditos es
en un programa aparentemente sencillo como este intervienen muchas personas. Con ese agradecimiento a cada uno de ellos y también a cada uno de vosotros que semana tras semana nos hacéis sentirnos importantes. Eso yo creo que es nuestro éxito. Hasta la semana que viene, aquí, en La Visita.